Habla, muchacho. Habla, por favor. Retiren los teléfonos. En tus manos está que se aclarezca este crimen. Solo eso te puedo decir. Gracias. Gracias, doña Tatiana. Esta decisión que tomó el juez, ¿cómo lo valora usted? No, totalmente satisfecha, conmovida. Siento que mi hijo tiene esperanzas y que el sistema nos está respondiendo. Y así como está respondiendo a mí, le va a responder a todos los demás. Sí, siento que las cosas están cambiando porque hay un crimen que hay un crimen que no puede quedar en la impunidad como ningún otro. Entonces, realmente no puedo nada más que agradecer. Yo no estoy pidiendo que se haga un favor personal hacia mí o hacia la memoria de mi hijo. Yo lo que estoy pidiendo es que se haga justicia, nada más. Justicia, 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 justicia. Hubo un crimen, mi hijo ya no está conmigo, esto no me lo va a devolver, pero los jóvenes no pueden andar por las calles pensando que pueden matar a los demás. Lo reitero, no pueden andar, muchachos, en una fiesta en la calle con armas ni con nada pensando que pueden matar a alguien. No, la vida vale. Tenemos derecho a la vida, la de todos ustedes y la de todo el país y la de todo el mundo. Esta edición es totalmente diferente en relación a los últimos cuatro, que también es por encubrimiento, sin embargo, queda en prisión. Zamora. ¿Perdón? Es totalmente diferente la decisión que se tomó esta jueza en comparación a los últimos cuatro, donde ellos están en libertad. Sí, la decisión fue diferente porque se cambió la jueza. Esta jueza pidió pruebas, envió las pruebas. Entonces, ella va a seguir viendo las pruebas y ella continúa. Y es su criterio, porque al final quien toma la decisión es la jueza viendo las pruebas del Ministerio Público, las pruebas que presentó el Ministerio Público. Bueno. Demostrar que Carlos Zamora y el resto, citando Carlos Alvarenga, fueron cómplices del homicidio y a Carlos Alvarenga como autor. ¿Las pruebas que hicieron en medicina forense fueron algún pie para empezar a...? No, la verdad es que el problema es que no se han entregado los dictámenes médicos y faltan más pruebas científicas, que eso es lo que nos va a llegar a la convicción de quiénes fueron los que cometieron, el grado de participación de cada uno en este homicidio. ¿Cuándo es el siguiente proceso de audiencia? Pues ahorita vamos con recurso de apelación a la Corte de Apelaciones. Una vez que la Corte resuelva esto, nosotros vamos a seguir, ¿verdad?, para la fase intermedia. ¿Es necesario requerir los que andan con medidas para indagar? Bueno, ellos tienen como procesados la facultad de declarar en cualquier momento y en cualquier estado del juicio. No lo han hecho hasta ahora y es un derecho que ellos tienen de aguardar silencio. ¿Específicamente qué delito? Encubrimiento. ¿Siempre encubrimiento? Es el mismo delito por el cual se les... la unidad. Se encuentra procesado los demás muchachos. Pero esta decisión tan diferente en comparación a los cuatro, ¿cómo lo ahí está lo desproporcional o lo que no se concibe? Vamos a interponer recursos. ¿Cuándo Pochito se estaría presentando el recurso? Lo más pronto posible. ¿Sus consideraciones con esta decisión de la jueza, en este caso de Zamora? Sí, ella tomó sus valoraciones y así lo decidió. Vamos a pedir que la Corte de Apelaciones se pronuncie al respecto. ¿Sería enviado a la Cámara? ¿No van a pedir la recusación de la jueza por esta decisión? No tenemos motivo o causal, de acuerdo a la ley, no tenemos motivo causal por esta decisión. Cámara, es una decisión imparcial a la que tiene derecho. ¿Qué fue lo que fue básicamente la excusa que interpuso la parte acusadora para recusar a la jueza inicial? Desconozco cuáles eran las causas. Abogado, cuando la madre del joven Collier también está pidiendo esta misma determinación para los cuatro muchachos que tienen medidas, ¿cuáles son sus consideraciones? Disculpe. Cuando la señora madre Tatiana Núñez del joven Collier está pidiendo que también haya prisión preventiva para los otros cuatro muchachos que gozan de medidas. Bueno, de hecho eso lo están solicitando y ya pusieron el recurso que están siendo o serán contestados durante este fin de semana para que posiblemente no se ha remitido el expediente a la Corte de Apelaciones para su conocimiento.